Cordial saludo, mi nombre es Manuel Delgado y el día de hoy nos dirigimos hacia la Laguna del Silencio. Para llegar a este sitio, nos dirigimos hacia el corregimiento de Las Mesas en el norte de Nariño. Es un poblado que pertenece al municipio del Tablón de Gómez y que deriva su nombre a una serie de mesetas que se encuentran en el relieve de la región. Un kilómetro saliendo de acá, que es de Las Mesas, como les había dicho, 85 kilómetros de pasto. Y por aquí, en este desvío, nos vamos, este sale a la Laguna del Silencio, también para ascender al volcán Doña Juana. Por este lado está tapado, queda la punta Machete, aquí tenemos una de las cimas del volcán. Esta sería la cara sur, la que está hacia la ciudad de Pasto. Por este sector más o menos, a ver, por aquí dentro de esta loma, y el volcán quedaría en la Laguna del Silencio. Silencio, y aquí en esta casita pueden ustedes dejar las motos o el vehículo, pues más acá abajo en el puente. Bueno, para ir a la Laguna del Silencio tomamos aquí un camino que va por este sendero aquí boscoso. Primero es un pastizal, luego ya empieza a ser un poquito boscoso, y en esta zona de aquí justamente bajo esta montañita, esta lomita aquí en este, ahí se encuentra la Laguna del Silencio. Los aventureros. Qué buen toque. Y Hans marcando territorio. ¿Qué es que haces? La Laguna del Silencio es una represa natural formada por pequeñas quebradas que corren al pie del volcán de Doña Juana. Actualmente pertenece a un área protegida del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel. Piquis, ¿qué le pareció? Bueno, bueno. Leo Aider, ¿qué tal la aventura? Que se repita. Muy bien, estamos aquí en la Laguna del Silencio, Complejo Volcánico Doña Juana. Este día no nos acompañó el clima y tuvimos un torrencial aguacero durante todo el recorrido. Finalizada la caminata, fuimos a un criadero de truchas en el sector para almorzar. Nuestros amigos decidieron pescar con atarraya y, como ustedes podrán ver, fue una tarea muy difícil.
Okay. Claro. ¿Ya parado? Veo aquí un kilo. Pero pues ve este pescador. Tienes que abrir el chichón. Esa es. Que lo que saca el barro. No, si no pescas aquí, no vas a pescar. ¿Qué vas a pescar ahí arriba en el lago? No, pues entonces no se pudo, porque qué más. Chale, chale. No, sí, genial, no. ¡Opa, carajo! Vale, sale eso. Ahí viene! ¡Eh! ¡Pase para allá abajo! ¡Mostrala! ¡Para la foto! Chala el platón, ¿no? ¿Eh? No, para la mujer del día. Pero al tiempo. Uno, dos, tres. No, se atreve. Esto sí, no. Esto lo hace. Yo dije que... ¿No? Hasta acá, boludo. El tapón del lago. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Tapa eso! ¡Tapa! Eso sí no. A ver. Asusta las manos acá. Van a lavar el otro tubo. No, estucito. A ver, champuceale, piquindis. No, otra vez. ¡Qué bueno que te... Ahora sí, ahí pesca, ahí ya, cayó un poco, ¿eh? Ahí ya puede estar... Ahí sí, para acá, ve, para acá. Yo no te vas a dar una vuelta conmigo. ¡Ole, ole, truchitas! Ahí la truchita. Al final del día, no quedan sino bonitos recuerdos para recortar y guardar en el álbum de aventuras.